failure to hold security forces accountable for such serious human rights violations suggests that the rule of law is virtually absent in Venezuela. Given that the state appears neither able nor willing to prosecute serious human rights violations, there is a strong case to be made for deeper involvement by the International Criminal Court. Of hypertension pills costs more than the monthly minimum wage and baby milk formula more than 2 months' salary, but protesting against such an impossible situation can land you in jail. The extreme injustice of it all is stark. Somos los padres de un joven universitario que fue asesinado el 26 de abril en las manifestaciones en la Plaza Altamira 2017 por un guardia nacional bolivariano. Él fue disparado, asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena disparada a su pecho a una corta distancia. Ha transcurrido ya un año del asesinato de nuestro hijo y todavía se nos deniega la justicia por parte del Ministerio Público, de los funcionarios del Ministerio Público y de los organismos encargados de impartir justicia en Venezuela para e individualizar el Guardia Nacional que nos asesinó a nuestro hijo, Juan Pablo. I urge the government and the international community to take immediate action to prevent further deterioration.